Saludos amigos, esto es Alternativa Natural en su fase eh, interactiva y voy a estar conversando con ustedes en el día de hoy contestando los textos que nos envían a nuestro teléfono que está, va a estar en pantalla dentro de unos minutos y tan pronto lo tengan, es el 599-9188 con el 787 de prefijo, 787-599-9188. ¡Qué bueno! Que bueno, estamos nuevamente con ustedes en el día de hoy, prácticamente eh, terminando esta etapa de, del, del mes en que realmente pues, han ocurrido tantas y tantas cosas interesantes, que Puerto Rico pues, se, ha, se ha vestido de, 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 reno, de renovación y estamos tratando de también nosotros desde aquí, desde nuestro rincón, desde nuestro... Eh, lugar de hacer el programa, pues llevarle a ustedes un mensaje de bendiciones, de salud, de paz. Esperamos que este fin de año sea, sea para todos ustedes una bendición también y de mucha salud. Nuestra meta es la salud y nuestro propósito de hacer estos programas precisamente que ustedes y todos aprendamos a ser más saludables, más felices, a estar en mejores en mejores condiciones de vida y en vez de tener que depender de los servicios médicos que cada día están más caros, más escasos, más difíciles eh, y más complicados, pues que podamos, podamos vivir de la forma más saludable posible sin tener que depender de, de medicamentos y de tratamientos y de drogas. Esto pues es una meta que nos hemos propuesto, para la cual trabajamos. Eh, arduamente cada día y les llevamos a ustedes un mensaje de salud, de esperanza, un, salud de, un mensaje de, de no solamente de salud y de esperanza, sino también de felicidad, porque la, la felicidad eh, es parte de, de, esa, de esa necesidad que tiene el ser humano de vivir y de sentirse bien, y cuando nos sentimos bien, cuando estamos bien, cuando, cuando pues tenemos prácticamente nuestras metas alcanzadas pues nos sentimos felices y eso pues, pues nos ayuda a ser todavía más saludables. la felicidad eh, es una necesidad como la comida y como, como la medicina y como otras cosas como el aire que respiramos así que tengo aquí en el tengo en el teléfono hoy una, una cantidad enorme de texto voy a voy a comenzar precisamente con una persona que nos está, nos está enviando eh, una fotografía del, del pavo de, San, de, de Acción de Gracias, que, que ella hizo un pavo de papa y que le quedó muy bonito y tengo que felicitarla porque siguió muy bien las instrucciones y le quedó excelente. Lo único que le falta es un poquito de, de brillo y eso se consigue pasando al aceitito de oliva con achiote en polvo mezcla y le pasa y, y le da una apariencia de acabadito de, de hacer así bien jugosito de manera que, que la felicito porque realmente siguió muy bien las instrucciones y le quedó excelente un artista ahí que le dio forma y lo talló <laughs> lo moldeó y, y lo puso en el horno aquí tenemos tenemos otra aquí hay unas cuantas personas Felicitándome por el cumpleaños, quiero, quiero agradecerle a todos el, el, el listado. Yo, yo creo que no los he contestado todos, he contestado, he contestado. Le he dado las gracias escasamente a los, que me, a los que me felicitaron por mi cumpleaños, pero quiero decirle a todos los que me se comunicaron que muchas gracias, que para mí. Pues es un gran honor y un gran placer saber que tantas personas se preocupan por mi vida, por mi salud y sobre todo por desearme bendiciones el día de mi cumpleaños, así que eh, que fue el 29 de noviembre, así que yo pues, cumplo todos los años el 29 de noviembre, si no, no puedo evitarlo, pero si pudiera detener el tiempo pues sería conveniente, yo, yo sé que a todos nos pasa eso, ¿verdad? no quisiéramos seguir cumpliendo, pero inexorablemente la vida sigue, sigue su curso y seguimos poniéndonos cada día un poquito más, más viejitos. Y eso pues tenemos que verlo desde, desde todos los ángulos. Ya cuando, cuando, cuando uno llegó a, a esta edad que, que uno ve que, pues que la gente que uno pensaba que eran, eran ancianitos, a esa edad, pues uno ya lo alcanzó, pues uno dice, bueno, ¿en ¿dónde estoy parado? Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué nos espera en la vida y qué cuántas cosas más pondremos a hacer dentro de las circunstancias, dentro de las posibilidades, dentro de las, de las capacidades que Dios nos ha dado? Y efectivamente en eso pues yo me empleo a fondo siempre y esa ha sido mi, mi meta de toda la vida, pues alcanzar, todos esos anhelos que día tras día uno, uno se forja y que pues, quiere llevarlos a cabo, que nunca se terminan. O sea que yo creo que yo nunca termino de, de hacer todas las cosas que quisiera hacer ni nunca terminaré. Pero eh, agradeciéndole a todos los que me escribieron, a todos los que se comunicaron por su interés, pues les digo también que procuren ustedes en llegar a estas edades avanzada, ¿verdad?, de la vida, pues con salud, que es lo más importante, y esa es la meta, y yo he tenido que hacerlo para mí mismo, para entonces, para que ustedes puedan hacerlo para ustedes, y a pesar de que en todos mis, en todos mis ejercicios, en todas, en todas mis actividades, he tenido accidentes que me, que, que me han imposibilitado de momento, pues, pues los he vencido, los he vencido, los he sobrepasado, y... Estoy ahí luchando y llevando a cabo pues, toda, toda estas, este, eh, todas estas estas actividades, a pesar de haber pasado por todos esos accidentes que, que todos estamos expuestos en la vida y que no hay forma de prevenirlos, porque a veces la misma, el, la misma rapidez con que uno quiere hacer las cosas, pues, pues nos hace incurrir en, en errores que cometemos que nos, nos causan accidentes. De todas maneras yo estoy yo estoy aprendiendo todos los días que hay que cuidarse y es una lección tengo que aprenderla para que cuando ocurran cosas pues, pues uno este poder librarse de ellas o cuando esté expuesto verdad a que a que ocurran poder librarnos tengo la tengo la, una cantidad de textos pero yo quería antes de, de entrar en ellos Quiero recordarles que entrando el periodo navideño, ya desde que, desde que, desde acción de gracia, ¿verdad? Celebramos acción de gracia. De aquí en adelante ya entramos en una etapa en donde empezaba, la gente empieza a sufrir de catarro, de influenza, de, de distintas infecciones de las vías respiratorias, que son a causa de las de las fuertes lluvias que hemos tenido, de la humedad excesiva que hay, de la contaminación del ambiente y de lo que comemos. A partir de, de acción de gracia empiezan los catarros porque el comer el pavo ya, que se come bastante, el comer el, el pavo nada más ya nos predispone, nos baja las defensas y eso hace que entremos en una fase de, de fácilmente desarrollar cualquier tipo de infección de la vía respiratoria. En el caso de del pago ahí comienzan las influencias. Y de ahí en adelante, estamos a enero, febrero, vamos a estar sufriendo. Ya el Departamento de Salud esta semana emitió, emitió un, un boletín donde está, eh, detect, se han detectado en los últimos días de, de acción de gracias para acá mil y pico de casos de zika. Y eso pues, es pues preocupante en gran manera porque hay muchas mujeres embarazadas que están expuestas a todo este tipo de virus y siempre, si, si la persona no cuida su salud, si la persona no tiene la conciencia de que estando embarazada puede eh, desarrollar cualquier virus, no solamente el zika, sino muchos, todos los virus, todos los virus tienen influencia sobre una mujer embarazada. A cualquier virus puede causar deformaciones, puede causar cambios en la, en la, en la salud del feto que, que lleve en su vientre. Y eso pues, pues tenemos que tenerlo en cuenta siempre, siempre, siempre. Que hay una mujer embarazada, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla. Y ella es la primera que está llamada a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque si usted sabe que hay un lugar donde hay, hay mosquitos donde hay este, insectos y demás, pues usted no vaya a ese lugar, si, si, y si va, protéjase, póngase manga larga, traje largo, pantalones de manera que no se le peguen los mosquitos. Y, y, si usted es el esposo o el familiar, también cuídela de que personas que tengan este, cualquiera de estos virus o de la influenza, que no vayan a venir y se lo peguen, porque también hay contacto, hay contacto aéreo de persona a persona, a consecuencia pues, de, de que se acerquen mucho, de que eh, hayan fluido, de que tomen el mismo vaso. Cosas como esas que están ocurriendo constantemente y que sabemos que van a afectar la, la salud de una mujer embarazada. Yo estoy escribiendo un libro que muy pronto estará disponible, ya les avisaré, en donde eh, la preparación para ser padre. Es el tema principal y donde estoy exponiendo una gran cantidad de información científica al respecto. Por ejemplo, estoy hablando de todas las cosas que pueden influir en la vida de un niño cuando está en gestación y que a veces hacemos, hacemos eh, desarreglo. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, no tienen el cuidado. Los padres mismos tampoco, tanto el padre como la madre. Yo lo he mencionado aquí en muchos programas que a veces no se preparan para, para procrear y entonces ocurre un fenómeno que estamos viendo muy a menudo y es que tenemos una cantidad enorme, pero grande, bien grande, de niños con defectos de nacimiento. Voy a ir a una pausa y tan pronto regrese de la pausa le voy a hablar de este tema antes de entrar directamente en los textos.